Una vez más, bienvenidos a este su canal, SayCorrectly.org. Once again, welcome to this your favorite channel, SayCorrectly.org, where you can really learn how to pronounce English words correctly. Donde usted sí puede aprender a pronunciar palabras en inglés correctamente. Hoy, today, vamos a aprender, we are going to learn the numbers, ¿sí? The Arabic numbers. ¿Ustedes sabían eso? Se llaman los números arábigos, ¿no? Y se usan en todo el planeta. En todo el planeta. Ya la gente en China no cuenta con rayitas, cuenta con estos números. Y son muy fáciles porque empiezan, they begin with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, claro. Sí, entonces ya todo el mundo se sabe los números del 1 al 10. Everybody knows the numbers from 1 to 10, ¿correcto? ¿Ya se saben los números? Sí. Vamos a ver, Valentina, los números del 1 al 10, por favor. Numbers 1 to 10, please. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, muy bien, ¿sí? Ahora, Valeria, ¿sí? Los números del 10 al 19, ¿ok? 10, 11, 12. Muy bien. 13, 14, 15, 17, 18, 19, y 20. Very good, Valeria, very good. Now, Caroline, what number is this? ¿Qué número es? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, correcto, 30. ¿Quién puede contar? 30, 30. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, claro. ¿Qué pasó? ¿Puedo decirlos? ¿Ah? ¿Puedo decirlos? ¡Claro! 41, 42, 43, 44, 46, ¿ah? 45, 46, 47, 48, 49, 15. Muy bien, 50. Martín. 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60. 60. Valentina. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Muy bien. 67, 68, 69, 70. 70, muy bien. Caroline, ¿no? Señor. ¿Puede contar? 70. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 79. Very good. 80. Valerie. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 80. 9, exacto. ¿Y después? Martín. 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and 100. Exacto, 100. ¿Todo el mundo ya se sabe los números hasta 100? Bueno, vamos a hacer un repaso de los números del 1 al 50. Well, let's review the number from 1 to 50. 0 and 2, 3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Now is your turn. Please say the numbers from 51 to 100. This is it for today. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. We'll see you in the next class where we're going to learn the days of the week and the months of the year. ¿Ok? In English. Vamos a aprender, pues, los meses del año y los días de la semana en inglés. Pero su mamá le tiene que ayudar. So, have a nice weekend. We'll see you next week. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.